Son tres cosas que le voy a compartir porque no tenemos tiempo para más. ¿Sabes que haces descender la presencia de Dios cuando cantas? Me voy a enseñar porque quiero que practiquen. Ustedes que tienen la voz de do que cantan donde nadie los vea o los escuche, es, a Dios no le importan tus, tus tonos, a Dios le importa tu corazón. Y esa voz que le canta a Dios, no le canta por la bonita voz que tiene, sino por el corazón entregado a Dios, a quien lo tiene. Usted no le ha cantado nunca a su mujer un canto que le dedicó hace muchos tiempos, horrible, pero la mujer viene enamorada de usted. Hasta la fecha no le ha dicho nada a ella, se lo ha guardado por cuidar su corazón. Dice Marcos 14, 26. Mira lo que dice Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, Salieron al monte de los olivos. pero espera, espera. ¿Cuándo qué? Cuando hubieron cantado el himno. Juan 14, no, perdón, Marcos 14, ponle la pantalla, Marcos 14, 26. Jesús cantó con los apóstoles. Cantó himnos. Dice, cuando hubieran cantado, ¿qué dice ahí? El himno, salieron del monte de los olivos. Jesucristo compartió con sus apóstoles cantos. Los doce apóstoles ahí, Jesucristo ahí, cantando himnos al Señor. Fíjense nada más, las prácticas que tenía el Maestro cuando él estaba en la tierra. La manera que él se conducía con sus apóstoles y consigo mismo al decir: Vamos a cantar. Este es uno de los versículos donde dice que cantó o que cantaron todos, pero muchas veces cantaban ellos. ¿Sabes? Porque hay un poder en el canto. Y te voy a mostrar más versículos para que vayamos teniendo revelación de la palabra. Dice aquí la palabra, el siguiente versículo dice Entonces Jesús les dijo no, 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 vamos a Hechos 16, 24 Vamos aquí, el canto de los apóstoles Hechos 16, 24 Y luego, que vino, y luego que vino Judá a la torre del desierto Miraron hacia la multitud Y he aquí y hacía ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado. No, Hechos no. 16. 16, bueno, no me equivoqué, perdón. Ponle por. la pantalla, mija. Hechos de 16, 24. Dice: El cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban, ¿qué dice ahí? Himnos a Dios. Cantaban himnos. ¿A quién? A Dios. Y los presos los. Oían por medianoche orando Pablo y si les cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire dónde los metieron. Los metieron en la cárcel en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo más más adentro. Y dice que les pusieron cadenas en las manos y en los pies. Dice lo bien metidos adentro y bien encadenados y de aquí los salen. Pero no sabían una cosa que Pablo y Silas sabían y entendían, lo que la presencia de Dios puede hacer. Hermano, hermana, yo no sé. Cuando tú te has encontrado o cuando te encontrarás en el calabozo más profundo de tu vida, encadenado con las dos manos y los pies. Y el diablo te dice, de aquí no sales, de aquí no te voy a dejar salir, aquí te he enterrado y te he metido y no la vas a hacer. Ya no vas a salir de esta situación o de este problema porque justo estás encadenado. Y por tus fuerzas no has podido y te encuentras deprimido en extremo, te encuentras en dolor en extremo, Pero dice la palabra que en esos momentos has descender la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no tiene límite por donde no pueda entrar o si sí entrar, entra donde sea. Deo el aplauso al Señor. Pablo y Silas empezaron a cantar himnos. ¿Te acuerdan cuando cantó himnos Jesús con los apóstoles? Ahora Pablo y Silas empiezan a cantar a Dios, orando a Dios, cantando a Dios, orando a Dios, cantando a Dios. Dice que todos lo escuchaban. Nunca tenían pena del canto. Tú no tengas pena del canto. No, es que no me van a escuchar bien o es que me escucho mal. Si no le estás cantando al hombre. No le estás cantando al hombre. Le estás cantando a Dios. Entonces ubica tu mentalidad. No es para que Él me escuche aquí, es para que Él me escuche allá. Y si Él me escucha y mira mi corazón, Dios mío, Él va a descender a mi problema. Él va a descender a mi situación. Oh, y va a haber mover y temblor en este lugar. Dice aquí la palabra que Pablo cantaba. Si les cantaban, y todos lo escuchaban. No tengas pena de cantarle a Dios en alta voz y donde sea. Le digo, digo a la gente, a veces me, la gente se me acerca en los restaurantes o lugares. Me dicen, pastor, ¿puedo orar por mí? Y, 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 y les digo, claro que sí. Ellos piensan que voy a orar por ellos ya a mi tiempo libre. Ok, ¿cómo te llamas? Pedro, Pedro, voy a orar por ti. ¿Ahorita? ¿Ahorita, Pedro? ¿Quieres que me ahorita? Sí, entonces ahorita. ¿Ahorita. Vamos a orar. Ok, 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 vamos a orar. Ya están en la, en la única. En nombre de Jesús, una obra con este hombre, con esta mujer, con esta familia, con su niño, con su niña, o con su circunstancia o situación. Eh, X padre, obra en el nombre poderoso de Jesús. Y sabes que, hermano, hermana, si tengo que cantar, si tú tienes que cantar canta, porque se ora y se canta y deja que Dios haga lo demás, pero tú aprende a hacer descender la presencia y la gloria de Dios y lo haces cantando y lo haces orando y no lo haces murmurando, lo haces en alta voz para que los demás te escuchen. Hay gente que no le sube a la alabanza porque se molestan los demás y cuánta música pagana impía diabólica suena por los carros de esta Winchester y a ellos no les da pena de subirle. Ni que tú escuches sus maldiciones y perversidades De su música Y tú no le quieres subir al tuyo Oh no sir, si sí estaba para todo en el nombre de Jesús Si aquí en la Winchester se puede lo malo También se puede lo bueno ¡Ahí voy! ¡Gloria a Dios! Y dejen que escuchen mi voz porque ellos no usaban la bocina para que se cantara. Ellos usaron su voz para que se cantara. Y Dios te está pidiendo a ti, participa en los cantos que estamos haciendo. No te quedes observando nada más a los de la alabanza, cantando. Ay, mira que canta aquí, canta acá. Me gusta aquí, me gusta acá. No es para tu gusto, hermano, hermana. Es para el gusto de Dios. Entra en la línea del gusto de Dios, no al gusto nuestro. Y empieza a cantar, y empieza a alabar, y empieza a seguir la letra. ¿Cómo va? Porque tú estás estás cantándole a Dios, ¿por qué? Porque hay una situación o problema o se va a dar o tal vez no haga nada, pero tú quieres la presencia de Dios contigo. De un aplauso al Señor. Ellos empezaron a cantar y cantar en alta voz, en el lugar más desesperante de sus vidas, en el calabozo más profundo, encadenados de las manos y los pies. Dice, de este de aquí no sale. Lo metí a las drogas, este de aquí no sale. Lo metí un problema matrimonial, este de aquí no sale. Lo metí con problemas de la ley, este de aquí no sale. Lo metí con problemas financieros, este de aquí no sale. Le voy a quitar su casa, su este de aquí no sale. Le voy a encadenar las manos porque no va, no va a poder hacer él nada para cuidarse ni protegerse porque lo voy a encadenar. Le voy a encanar los pies para que no pueda moverse, ni ir, ni andar, ni pedir. Todo el que le pida no le va a ayudar porque este lo voy a encerrar y ni auxilio va a poder pedir. Mira los planes del diablo en contra de ti. Mira lo que el diablo ya ha intentado. No, es, no, no te estoy diciendo algo que, algo que va a ser. Yo sé que es algo que el diablo ya ha hecho en la vida tuya o la mía. Y mira lo que Dios espera que tú hagas, que tú aprendas ya. De que nunca va a ser en tu cabeza lo que te va a sacar de ahí. Va a ser la presencia de Dios que va, te, te va a sacar de ahí. Nunca va a ser tus inteligencias ni tus fuerzas, justo esas son las que te metieron en problemas. Va a ser Dios haciéndose presente en tu situación o tu condición para que salgas de cómo te sientes o en la circunstancia que te encuentres, pero Dios te va a sacar de ahí. Tú aprende a cantar en el calabozo más profundo de tu vida, en, en, en el encadenamiento más severo de tu persona. Tú ahí aprende a orar y aprende a cantar. Yo aquí voy a orar y aquí voy a cantar. Yo aquí voy a orar y voy a cantar y que tus hijos te escuchen, mamá, ¿por qué está cantando, mamá? Papá, ¿por qué está cantando, papá? ¿Por qué están orando? ¿Por qué están así de esta manera cantando, cantando a Dios? Porque no han entendido que ustedes están invitando la presencia de Dios a esa familia, a esa situación y van a ver lo que Dios va a ser en medio nuestro. Mira lo que hace la presencia de Dios. El siguiente versículo, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense lo que hizo la presencia de Dios. Dice que la presencia viene a sacudir a sacudir dice aquí de manera dice, de esta manera que los cimientos de la cárcel se qué dice y los cimientos de la cárcel se qué sacudían. se sacudían los cimientos lo que sostenía ese edificio lo que tenía en pie ese edificio se sacudieron. Sí, lo que te tiene a ti, los cimientos que te tienen a ti en un calabozo, lo, lo que tiene a ti encadenado, Dios mismo con su presencia empieza a sacudir los mismos cimientos. Oh, le echó la culpa a la cárcel. Oh, esta cárcel quiere tener a mi hijo aquí, a mi hijo aquí, a mi hija aquí. Oh, no, invíteme a ese lugar, hijo, hija. Invítame a ese lugar. Quiero que mi presencia llegue ahí, pero solamente por tu invitación. Y por tu acción. Y cuando tú invitas a Dios ahí, los cimientos de ese lugar se sacuden. Que todas las cosas que te tenían atado se desatan, se libran. La puerta misma de la cárcel se abrió. Las cadenas mismas que los tenían atados. Se, des, se deshicieron, se, se abrieron y estaban todos libres. Fíjense nada más, estabas todavía en el calabozo, pero ya podías salir, ya podías caminar fuera y nadie te iba a detener, porque Cristo es la llave a tu situación y Él sacude los cimientos de tus problemas y los hace tu ventaja y te saca donde el diablo te puso o donde tú te metiste solo. Si tú vienes a Dios, él hace la obra por ti. De un aplauso al Señor, iglesia. Increíble que cuando estaban cantando y orando, los cimientos, lo que sostenía, lo que detenía el peso, lo que estaba deteniendo el peso de su mal, fue sacudido. Fue sacudido. Hay cosas en tu vida que tienen que ser sacudidas cosas en tu vida que tú no puedes luchar y no tienes la manera ni la inteligencia para salir fuera de esas cosas. Acuerdas en tu vida que no sabes qué hacer con ellas, y sabes, el enemigo ha metido en el calabozo y ha encadenado tal vez tus hijos, tal vez tu pareja, tal vez tu persona con cosas vividas o cosas que tú hiciste. Y Dios te dice: Llama, canta, hijo, ora. Cante, hijo. Aquí, ¿quieres que cante, Señor? Si aquí está frío, aquí me han encerrado, aquí me tienen detenido o detenida, estoy en la situación más horrible de mi vida, estoy en gran depresión y quieres que cante, estoy en gran angustia y quieres que cante, estoy en gran dolor y quieres que cante, o tengo bastante miedo, Señor, y quieres que cante, sí, hijo, canta, sí, hija, canta. Canta, hijo, canta, ora, canta. Haz que mi presencia llegue ahí porque no sabes que cuando yo venga a visitarte a ese lugar, Dios mío, aquellos cimientos que están en contra de ti, los voy a sacudir. Los voy a sacudir y lo que te agarraba y te detenía, les voy a quitar su fuerza. De, de, de agarrarte más. Les voy a quitar su fuerza y su potencia para que te liberen. Y aunque más no quieran, yo voy a mandar a ese lugar y Dios te saca de esa situación. Dios te saca y te libera de esas cadenas. En el nombre de Jesús, invita la hermosa presencia de Dios. Iglesia, de un aplauso al Señor. Segunda de Crónicas 20, 22, dice aquí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Ahí. Y cuando comenzaron a, ¿qué dice ahí? A entonar cantos de alabanza. Jehová puso, ¿qué? Contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Piense nada más. Hay, hay cosas que el enemigo está pla planeando secretamente en contra de ti. Se está juntando con otros, se están uniendo con otros, están buscando cómo destruirte secretamente. Hacen sus reuniones, hacen sus planes, hacen sus cosas para armarse, para armar un gran escándalo, un gran problema, una gran situación. En tu trabajo hay gente que se une en contra de ti. Dice, hay planes del diablo mismo que está haciendo cosas para destruirte, para dañarte. Mira lo que hace Dios. Dice Dios que cuando cantan, esta gente cuando empezaron a cantar, ¿qué dice ahí? Y cuando comenzaron a entonar, me gusta la palabra entonar, eso es para la alabanza, no para ustedes. Y cuando empezaron a entonar, ¿qué dice ahí? Cantos de qué? Alabanza. alabanza. Ustedes pueden cantar como quieran, ellos no. Ellos tienen que entonar. Ellos tienen que entonar. Dice, cuando ellos empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso, fíjense nada más, contra los hijos de Amón, de Moab, las emboscadas, ¿qué dice ahí? De ellos mismos, fíjense. Cuando se levantan cosas, le digo esto porque estamos en el tiempo de gran persecución de la iglesia y la iglesia es usted. Cuando le pasa a uno, le pasan a todos porque somos familia. Y nosotros cuando se levanta estas cosas en contra de la iglesia, hacen sus planes, sus maquinaciones, sus, sus, sus reuniones y sus conversaciones y sus miren y todas empiezan a sus juntas privadas, empiezan a maquinar. Dice aquí el Señor que cuando tú empiezas a entonar cantos, cuando tú empiezas a cantar, dice, oh hijo. Tú no estás allá, pero yo sí estoy acá y yo estoy escuchando las juntas que están teniendo, los planes que están llevando a cabo. Yo estoy viendo lo mal que están maquinando. Yo sí sé lo que está pasando acá y son 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 100, lo que sea. Pero dice Dios, tú acá, mi hijo, sabes que hay un problema, sabes que algo no está bien, no sabes qué exactamente, pero dices, esto, esto algo no está bien. Tú canta, mi hijo, tú entona canto, tú practica el canto, tú entona canto y dice, canta. Canta, canta. Cuando esta iglesia tenga sus problemas, ¿esta iglesia qué va a hacer? Va a cantar, va a orar. No me venga aquí amargado ni triste. Aquí venga a cantarle a Dios porque tenemos un Dios de todo poder, un Dios que se encarga de todas las cosas. Y usted tenga fe en el Señor que le creemos. Porque ¿qué sucede? Va a causar que aquellos que maquinaron maldad en contra, los mismos planes de maldad en contra... Ya se empiezan a voltearse en contra de ellos mismos. Dice que se empiezan a matar entre ellos, a deshacer entre ellos. Ya empiezan a... A pelear entre ellos, a destruirse entre ellos. Ese grupito, o ese grupote, o ese militar, o ese aquí, o ese acá, empiezan a tener sus propios conflictos y divisiones. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando el canto tuyo. Si ellos no están cantando, ellos están maquinando. Ellos no están buscando a Dios, ellos están buscando destrucción. Y sabes, Dios no está ahí. Dios está, su presencia está en el hombre y la mujer que sabe buscar la presencia de Dios cantando y llorando. De un aplauso al Señor. Aleluya. Increíble lo que sucede cuando el pueblo sabe cantar. Increíble lo que el pueblo hace cuando el pueblo levanta su voz en oración y canto. Yo no sé cómo vengas tú, pero sí sé cómo te vas a ir si haces lo que Dios te dice que hagas. Yo no sé cómo llegaste con tus problemas, pero sé que vas a ser libre en este lugar cuando empiezas a orar y a cantar a Dios independientemente que estés en el calabozo. No importa donde estés, yo le voy a cantar y yo le voy a orar a Dios para que su presencia venga a mi situación. Y Él hace toda la diferencia cuando Él está allí. Gloria a Dios. Es que la presencia de Dios hace. Todas estas cosas suceder. La presencia de Dios hace todas las cosas a tu, a tu favor. Avanzar. Pero hay que saber hacer descender su presencia. Canta Iglesia. Canta Iglesia. Vas a tu trabajo, mujer. Varón. Canta Iglesia. Pon alabanzas. Canta Iglesia. Canta Iglesia. Busca de Dios. Canta iglesia. Ora iglesia. Gloria a Dios. Número dos. Número uno, ¿qué es? Cantar. Con este segundo voy a hacer que casi todos vengan a tocar en la iglesia y ser parte de la alabanza. Número dos, tocar instrumentos. Una cosa es tu voz, otra cosa son tus manos. En uh, David tocaba en la segunda de... Primera no, de esa Samuel. no es. Primera de Samuel, pastor. No, puse el versículo. Primera de Samuel 16. Gracias. Primera de Samuel 16, tocan instrumentos, léelo mejor. Primera de Samuel 16, 23 dice y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Ahí, David tomaba qué? El arpa y tocaba con qué? Con su mano. Y Saúl qué tenía? Alivio. Fíjense nada más. Empezaba David con el arpa, con su mano, no cantó, ¿qué hizo? Tocó, tocó. Él tocó, dice, él empezó a tener alivio. Fíjense, les voy a decir algo que algunos de aquí viven. Algunos de aquí les encanta la alabanza porque tienen alivio. Hay gente aquí y en el segundo culto que llegan a la iglesia, dicen, oh, cuando canta la alabanza, ay, qué bonito está. Y tienen alivio. ¿Saben por qué? Porque hay potestades molestándolos y algunos son por tus decisiones y algunos son por parte de dios porque eres cabezón no te digo por ninguna otra cosa más que para que tengas revelación clara de cómo es la realidad de mi vida y qué vas a hacer qué vas a hacer dice aquí david tomaba el arpa dice y tocaba con su mano y saúl tenía alivio y que cómo estaba saúl mejor Siempre que voy a la iglesia, eso, esto escucho bastante. Las dos cosas que, que la gente dice que, que le encanta, la alabanza pastor, y la predica pastor. Pero si nunca cambias, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si seguimos igual, ¿de qué sirve? Pastor, predica bien bonito. A mí Dios no me va a hablar, a mí Él no me va a dar ningún galadón por predicar bonito. Él, es algo que Él me dio a mí, como la alabanza. Dios los usa a ellos de una manera bendita, como los usa el Señor, y a ustedes y lo sugieres todo lo que Dios hace aquí. Pero la, la verdadera pregunta es: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me está dando? Porque me está dando bastante en esta casa. Me da una tremenda presencia de Dios, me da una poderosa palabra. Y yo todavía sigo igual. No vas a durar aquí mucho tiempo, porque los que no cambian no duran porque aquí hay demasiada presencia, y demasiada palabra y no aguantas la conciencia diciéndote cada vez, cambia, 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 y tú no, 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 o no quiero, o no me parece, o no me gusta, y te gusta venir, pero no te gusta cambiar. Quiero decirte que es el tiempo, ya no es tiempo de jugar, estamos en 2022 y hay tantas dificultades y problemas, el anticristo ya está a la puerta, ya viene el enemigo, la tribulación ya se aproxima y nosotros todavía pensando que tenemos todo el tiempo del mundo, ¡no!, Tienes todo el tiempo del mundo. Tu día es hoy. Ven a Cristo. Ven a Dios. Conviértete de tu pecado. Y ven y busca la salvación, el perdón y la gracia de Dios. Y Él te la va a dar. Y te va a dar su presencia. No puedes estar alejado de Dios. Y pensando que tienes presencia de Dios. No funciona así. Y el espíritu malo visitaba a Saúl. Y aquí es una palabra de alabanza y a los demás aquí. No se inspiren por música mundana, no se inspiren por buenos guitarristas o buenos tecladistas o buen sonido, no se inspiren. Esa tiene inspiración diabólica, tú no quieres esa inspiración de nube negra. Tú necesitas encarte a Dios. Yo sé que los músicos, especialmente, no sé si las, 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 las que, que cantan, músicos tienen la tendencia de querer escuchar el mejor guitarrista, y si es mundano, o el mejor baterista, la mejor música, y empiezan a buscar. No, no, busca el cielo. David no tenía ninguno a quien referirse en, en el desierto. No tuvo ninguno a quien referirse cuando buscaba él. Este, en, en este, allá con las ovejas, en, 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 en el desierto, en, 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 en el monte. Ni uno, él, él se refería a Dios. ¿Dónde aprendió la, el arpa David? ¿Dónde aprendió? Do, ¿Dónde supo cómo hacer esto, cómo hacer otro? Hay que buscar inspiración del Espíritu Santo para lo que vamos a tocar y para lo que vamos a cantar. Tenemos que buscar la melodía de Dios, la armonía celestial. Porque el Satanás, como fue, como fue la, el arcángel el que cuidaba los cantos en el cielo, fue el que, el que ministraba la, los cantos allá en el cielo. Eh, él sabe hacer música muy buena pero mala. Por eso, los jóvenes están adictos a la música, y también los adultos, a música que ni siquiera es de Dios, a la música que le habla a la mujer, o al hombre, o al suicidio, o al licor, a la música que te daña, que te da nostalgia, que te, que, te da ganas de tomar o drogarte más. O te da ganas de vengarte porque me la hizo otra vez. Y ahí va la mujer enojada con la comadre o el hombre enojado y se va peleando nostalgia enojado la novia que nunca no, que no se te hizo y te casaste con este y aquella no la has olvidado. Todas esas cosas son diabólicas, son recuerdos que no son sanos ni buenos. Es la música mundana. Usted no está escuchando ningún radio ambiente ni la otra corriente ni todo lo que está pasando. Usted busque música de Leslie Meraz. <laughs> Busca, busca que alabe y glorifique a Dios. ¿Por qué? Por qué? Porque el canto, el instrumento tocado por un hombre de Dios y una mujer de Dios te quita potestades. No solamente es en la iglesia, es en tu vida siempre. Que tus bocinas siempre conozcan solamente la música que alaba a Dios en tu vehículo. Que tu teléfono, que, que tu teléfono siempre conozca solamente la música que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque el canto y el tocar son importantes para la bendición tuya. Es lo que estamos viendo aquí. Lo que tocaba David era el arpa, pero no era el arpa, esta es la arpa, Si tocas esta, no es el arpa, es la persona. Es la persona. No son las cosas, no, oh, esta cosa está ungida, esta cosa está ungida. No, es el hombre o la mujer que está ungida para hacer esas cosas. Entonces, Dios está buscando que tú entiendas y veas que el canto es bien importante. Eso no pongas ya música de aquí en adelante que no le agrada a Dios, que sabes que no te, no, no te ayuda, no te beneficia. Yo, yo, era, yo, yo A mí me encantaban los tires del norte, todo el mundo aquí lo sabe. Inspiración del amor, y los temerarios y los buquis y todas. Eh, ustedes se acuerdan, a ver, no se hagan. Y, todavía, 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 este San Valentín no sé ni qué van a hacer con esa música ustedes, pero algunos van a pecar. Yo sé que no es correcto, pero ahí te va esta ya buena para te la recomiendo te la mando ahí con amor y te quiero mucho y así y le mandas una que no deberías y ella, ay gracias, no, ¿por qué les digo esto? porque lo que les estoy enseñando les estoy enseñando que hay que saber cantar las, los himnos ellos cantaban himnos, Pablo no estaba cantando la música contemporánea de sus tiempos no estaba cantando Pablo y Silas en la cárcel. Este, yo no sé qué música hay ahorita de lo que haya. No estaba cantando ellos una música mundana. Ellos estaban cantando himnos. Jesucristo cuando cantaba con sus apóstoles no estaba cantando la música que estaba pegajosa en ese momento, estaba cantando himnos. Fíjese nada más, Pastor. No sea muy religioso en eso. Yo no soy religioso. Vamos a la palabra. Hay que ser bíblicos. Sea más, sea, más, sea más extremos en las cosas y parece más firme con convicciones, y no se deje llevar por lo que sea que le presenten o que le digan o que le pinten, no, que yo pienso así, no importa lo que tú piensas, importa lo que dice Dios. Es lo que se nos ha olvidado, que queremos que se haga como pienso, como quiero, como me gusta. No, usted inspírese por el Espíritu Santo. Ustedes, músicos, ustedes, cantantes, inspírense por el Espíritu Santo. Doble rodillas Señor, revélame, muéstrame, Señor, cómo tocar esto de manera que te glorifica Padre. Porque a veces no es lo complicado que vas a tocar el instrumento, sino lo ungido que vas a tocar ese instrumento. Mejora la complicación, mejora el instrumento, pero Dios mío. Si es una cosa o la otra Escoge mejor tu corazón que el instrumento Porque ese corazón con simple teclado Con simple batería O con simple guitarra Señor Pueden tocar así Había muchos que tocaban el arba Pero solamente había uno que hacía huir demonios Solamente había uno que traía alivio Fíjense hay muchos que tocan, hay muchos que hacen con instrumentos y con la guitarra. He tenido a gente aquí bien orgullosa que ha venido y me dice: Pastor, mire cómo yo toco. Dice, no, hace la guitarra humear y, y no sale fuego de la guitarra. Y dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y lo, no veo los dedos. Me enredo los dedos y le digo: Bájese del altar, mijo. Tienes mucho talento, pero nada de corazón. Tú no eres del altar, tú eres de la calle. Ordena tu corazón para que seas digno del altar. Porque apreciamos el talento y la habilidad. Pero más Dios quiere tu corazón. Porque no es tan como tocas, sino a quien le tocas cuando tocas. Y le estás tocando al Señor. En el nombre de Jesús. De un aplauso al Señor. ¿Por qué les digo esto a ustedes, hermanos? Les estoy enseñando cómo hacer, descender, qué ver. La presencia de Dios. ¿Cómo hacer descender? So, varones, aprendan instrumento. Hay muchos levitas sentados. Ya he discernido esto. Hay muchas mujeres que cantan sentadas y que tocan sentadas. La batería no es un instrumento de hombre. Es un instrumento del adorador. Y el adorador no tiene sexo. Hombre o mujer. Es los dos. La guitarra no es del hombre. Es una adoradora o un adorador. Y hay gente aquí que dice, yo he querido tocar una guitarra, pastor, pero así. Y ahí se la llevan y te pasan toda la vida y nunca desarrollan lo que Dios quiere darte que desarrolles. Es tiempo. ¿Y cómo es, pastor? Compromiso, mijo. Compromiso, mija. Vas a hablar con José López aquí, vas a decirle, José, quiero aprender, enséñame porque quiero tocar. No aprendas para ti, aprende para dar lo que Dios te da a ti a una iglesia y bendícela. Quiero, quiero estar arriba, ¿qué necesito? ¿Cómo aprendo? ¿Quién me enseña? ¿Cuánto pago? Aleluya. La mitad se asustaron ya. Asusten, ¿Lo bueno cuesta? Mire lo que tiene a su lado, ¿a poco ¿no le ha costado? Aleluya. ¿Cómo no? ¿Lo bueno cuesta? Tenga temor a lo mejor. ¿Para qué? Para que cuando cantes y tocas instrumento, oh Dios mío. Hay alivio, hay poder, hay manifestación de Dios en ese lugar. ¿Me explico? Último. Número tres. Para hacer descender la presencia de Dios se requiere sacrificio. Número uno, ¿qué es? Cantar. Número dos, tocar instrumento, no tocar a a la gente instrumento número tres sacrificio Daniel 10, versículo uno vamos a ver palabra palabra a Daniel llamado belsazar y la palabra era verdadera y el y el conflicto y el conflicto grande pero él, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de en la visión Versículo 2, mira lo que dice. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. Daniel, ¿qué hizo? Tuvo una visión, tuvo un sueño, no sabía cómo entenderla. ¿Y qué hizo Daniel? Se afligió solo. Dice, estuve, estuve afligido por cuánto. Aquí están los 21 días. No está en capítulo 1, está aquí. Los 21 días están en el capítulo 10, de ayuno estuvo afligido por un espacio de tres días. Fíjense, el ayuno. Aquellos que quieren hacer descender la presencia de Dios, necesitan entender que hay un precio de sacrificio de mi persona, porque lo que más importa es Dios que yo. Versículo 3, mira lo que dice. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. No comí manjar delicado, estoy ayunando. Estuve, eh, perdón, este, mi boca no comió carne ni vino, ni me ungí con un cuento... que dice que no se puso perfume, jabón, santo, hasta que se cumplieran. ¿Qué dice? Tres semanas. Yo estoy buscando a Dios. Estoy en situaciones. Necesito a Dios. Entonces, voy a pagar un precio. Yo quiero a Dios en mi vida. A veces te desvelaste el sábado y el domingo en la mañana, ay, no quiero ir, me cansé mucho, no puedo. Y aquí estás, gloria a Dios. Tú decidiste eso porque tu fatiga, tu cansancio, te quiso que tu cuerpo hiciera otra cosa, pero decidiste venir, ese sacrificio. A veces estás aquí y estás agotado, agotada, no quieres levantar las manos, estás... Estás emocionalmente drenada, drenado, estás batallando con cosas y estás como, Señor, o tu cuerpo te duele, tu rodilla te duele, este, tu espalda te duele, y el pastor quiere que se levanten y que saluden a varios, o quiere que se que me levante y que cante, o, 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 o me quiero hincar, pero no, no quiero. Y dices, pero no importa que no quiera y no importa que me duela, lo que importa es el sacrificio que le voy a hacer a Dios, Señor, me voy a hincar, Señor, y a ver cómo le hago para pararme otra vez, pero ayúdame, Señor, pero yo creo que en necesito hincarme o creo que tengo que pasar al altar no pero si paso que van a pensar de mí que van a decir de mí ese es orgullo no no tú estás sacrificando qué es lo que tienes que hacer para Dios qué es lo que Dios te demanda que hagas que tú te vas a mover en esa dirección porque te va a costar alguna dignidad de tu persona porque dignidad dignidad digo porque a veces Dios va a querer que cantes porque ya Dios te enseñó que debes cantar pero no quieres cantar porque cantas horrible para los hombres sí, pero para Dios es una dulzura su oído, tu voz y tu canto. Para Dios es algo hermoso escucharte a ti. Varón, mujer, niño, joven, anciano. Cante, 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 cante a Dios. Pero me cuesta, pastor. Pues por eso tercer punto. Sacrificio cuesta. Sacrificio cuesta. No importa que me cueste, es mi sacrificio. Señor. Aleluya. Ah, Señor. Te amo, Señor. Ah. Versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del, del gran río Jirekel y alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Upaz. Su cuerpo era como de Berelio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Pese nada más: Daniel está sacrificando, Daniel está buscando a Dios y tuvo un de repente. En tus sacrificios dices: ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Tú sigue ahí, mi hijo. ¿Pero cuándo, Señor? Dice, en un momento de ese tiempo de tu sacrificio vas a levantar tus ojos y vas a mirar a Dios, y vas a mirar su gloria, su presencia, vas a mirar tu respuesta, vas a mirar tu solución, vas a mirar moverse el Señor en la vida tuya y decir, Señor, mira dónde estoy, mira qué está pasando en mi vida y te vas a admirar y te vas a espantar y te vas a admirar, sí, Señor, ¿cómo es posible que tú lo hiciste de esta manera? Yo no pensé cómo lo ibas a hacer. O cómo ibas a manejar esto. Pero Señor, tú me sorprendes y lo haces de la manera que tú quieres. Y siempre lo haces bien, Señor. ¿Por qué? Porque es un hombre que sacrifica. Es una mujer que sacrifica. Es una mujer, un hombre que dice, voy a pagar el precio. Me va a costar hambre. No importa que me cueste hambre. Me va a costar tiempo. No importa que me cueste tiempo. Me va a costar dinero. No importa que me cueste dinero, Señor. Haz la obra, Señor. Aquí está mi vida para ti. Y me sacrificaré hoy, mañana y lo que se necesite para que tu gloria descienda en este lugar. De un aplauso al Señor. Fíjense, versículo 7. Y solo yo, Daniel. Vi, ¿qué dice ahí? Aquella visión. Si sí, Daniel no estaba solo, pero Daniel era el único que estaba sacrificando solo. Y solo yo, ¿quién vio? Solo él. Vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Tienes a hombres contigo, pero no al mismo nivel de entrega que tú. Y dice, sino que se aporedó de ellos un qué. Un gran, un gran, temor. Un gran temor. ¿Y qué hicieron? Y huyeron. ¿Y qué más? Se escondieron. se escondieron. La presencia de Dios al revelarse a un corazón que no está preparado les causa miedo. Por eso gente deja de venir a la iglesia. Usted, ellos dicen que el hermano, que la hermana. No, no, no. No te escondas, te estás escondiendo de Dios. Te da miedo. La presencia es tan potente y tan fuerte que te da miedo ese lugar. Dice, sí, Dios mío, cómo llego ahí? Porque es que está pesado esto, está fuerte esto. Mejor me voy. Y los demás, gloria a Dios, aleluya, gozosos, contentos. Pero otros con miedo escondiéndose. Se te esconden del Walmart, se te esconden de la gasolinera. Sabes que te vieron y te dan la vuelta porque sabes que los vas a invitar para la iglesia y no quieren porque tienen miedo. De la presencia de Dios. Solo Daniel. Solo él vio. Solo el que sacrifica. Ve. Los que no sacrifican. No ven. Y a ti te da alegría. Cuando a otros les dan miedo. Gloria a Dios iglesia. versículo 12 ¿Por qué, me, ¿por qué se tarda tiempo? ¿por qué se tarda a veces mucho tiempo pastor? versículo 12 te da la respuesta dice entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido ¿desde, ¿desde cuándo? Desde el, desde el primer día día Day one. Desde el primer día que Daniel dispuso en su corazón sacrificar, ayunar, buscar a Dios. Desde el primer día, cuando pusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas al cielo y yo venía ya en camino desde el primer día. Póngase de pie, congregación. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí. Mas el príncipe de Persia, ¿qué hizo? Se, me opuso. se le opuso. Daniel estaba sacrificando. El mensajero ya se envió. Pero había una potestada que lo estorbó. Una potestad que lo estorbó. Por 21 días lo estorbó. El príncipe de Persia lo estorbó. Por 21 días, entonces no podía pasar el mensajero hasta que viniera el arcángel Miguel. Vino Miguel, quitó al principado y dejó pasar al mensajero. Fíjense: si Daniel le hubiera dicho el tercer día, ya hay tres días, ya no voy a ayunar más. Ya se acabó. No pares. Tú no sabes qué está pasando en los ambientes de los aires. Tú sigues buscando a Dios porque Dios se va a hacer presente en tu situación y te va a revelar el problema y te va a dar conocimiento de la situación. A ti, a los demás les va a dar miedo, pero a ti te va a dar gozo y alegría. A ti Dios va a venir y te va a visitar y decir: Hijo, aquí estoy para revelarte lo que quieres saber. Gracias, Señor. Número uno, ¿cuál es? Cantra. Ven aquí Leslie, por favor Ponte aquí a mi derecha Todos los instrumentos Vamos a parar Hermano vos que Cristo Yo te amo En el proyector por favor ¿Se acuerdan que Lo primero que hay que hacer es qué? Cantar Vamos a cantar Este canto Y después vamos a pasar a lo segundo ¿Cuál es el segundo? Tocar los puros instrumentos van a tocar, pero intensidad. Ok. Después, ¿cuál es la tercera? El sacrificio es este, va a ser hoy este. Usted va a definirlo para usted después. Pero se abre al altar toda la iglesia. Toda la iglesia. Su hijo, su hija, el niño chiquito, el niño de pecho, al altar, aquí, postrados, hincados, todos buscando a Dios. Me quitan dos, tres líneas cuando ya llegamos a la tercera para que la gente aquí enfrente y no se levante hasta que tenga paz de levantarse. No lo mire por tiempo, miro por relación. Diga, Señor, yo quiero hacer que tú te hagas presente en este lugar. ¿Me explico, Iglesia? Okay. Vamos a entonar. Este canto todos se lo saben si sí, no lo vamos a aprender hoy. El canto nada más. No instrumento. El instrumento viene después. Yo les digo cuándo los instrumentos. ¿Listos? No instrumentos. ¿Quién está tocando instrumentos? Ah, okay. Instrumentos. Tengo celo de la palabra iglesia. Vamos, todo hombre, toda mujer, todo niño, dirígenos así, mija, y luego nos diriges así, Dale. Cristo. Yo te amo.